y así. ¿Así cómo? ¿Amarrado? No, esto es una bata del resort. Yo estoy de vacación aquí. Bueno, mira, yo estoy aquí porque me gustaría entrevistarte. Voy a hacer un programa en TVN. ¿De qué te reí? Yo lo habría hecho en el CF. Criticable para mí accionar. Lo respeto, pero no lo comparto. Bueno, tú lo habrías hecho en el CF. A mí me gusta TVN. ¿Me quieres imitar? Sí, o sea, podríamos hacerlo con Yo creo que eso habría que haberlo hecho en la Teletón. Ya pasó la vieja. Bueno, mira, sabes que si no te interesa, no tengo nada que estar sin ti. ¿Cuánto hay? Lo suficiente. Bueno, tendrías que hacerme un cheque, pagarme por adelantado. Hoy día uno ya no puede confiar en nadie. Hay mucho sinvergüenza dando vuelta por ahí. No hay problema. Mi tarifa es $1,500,000. ¿Pague sea? Los Coligües S.A. No, me lo crucí, güey. Me cagáis, después no lo puedo cobrar por caja. Tigri, fírmalo y después yo lo lleno. No, mejor lo relleno yo. Soy el personero dirigente de Radio La Historia. Bueno, aprovechando entonces, aquí está el contrato. ¿Qué contrato? ¿Del programa? ¿Qué programa? El programa que te estoy invitando, ¿por algo te pagué? No me acuerdo. ¿Cómo que no se te acaba de pasar un cheque ya? Tú a mí no me has pagado nada. ¿Cómo que no se te pasó un cheque? Ah, ese cheque, sí. Ese cheque está a nombre de la corporación. Manda un mail. Oye, sí, tampoco es plata mía, ¿no? No es ni mío ni tuyo, por lo tanto hay un vacío legal ahí, sería un poco feo hacer esa gestión y yo no me quiero meter en problemas. Mucho menos de plata. Yo tengo las manos limpias, no sé tú. Oye, por favor, ¿vos me debís plata? Aquí está mi boletín comercial, mico, que indica que Sergio Jaue no le debe un peso a nadie. ¿Te voy a demandar? Yo ante amenaza no trabajo y con amenaza no tolero. Me cagaste. Eso es, me cagaste. Así como te cagaste al fútbol chileno, me cagaste a mí. ¿Perdón? ¿Que yo me cagué al fútbol chileno? ¡No! ¿Quién ganó la Copa América, concha tu madre? Sí, porque tú te quieres enfocar en lo malo, en ver el vaso medio vacío. ¿Por qué? ¿Por ser de la Calera? ¿Quién le dijo a Sampaoli que perdonara a Vidal? ¿Quién bajó más de 200 kilos para ser un personero flaco en el entonces FP? No me di vuelta, weón, no me di vuelta, weón. Entregué todo al fútbol chileno. Todo. Todo lo que he vendido todos estos años, pero no. Tú te fijas en lo peor. ¿Por cuánto? ¿Por miseria? 5, 10, 15, 20 millones de dólares. ¿Pero cómo puedes decir que son...? ¡Me cagaste las vacaciones! ¿Yo cagándote a ti? ¿A ti? Lo único que te importa es la plata, weón. Ahora llévenselo rápido. Eso, tómenlo fuerte. Sí, sáquenlo por ahí. Oye, devuelve la plata. Cállate, imbécil. ¿Te querías ser famoso conmigo? Te ven.